más bonitas. Buenas, otra vez por acá para mostrarles cómo está avanzando la huerta en un momento muy especial para la huerta, porque es en este momento cuando están los frutos apareciendo, que todavía los tomates están verdes, que por ahí se forma algún meloncito o algo, pero a la vez todavía estoy sembrando melones, sandías, zapallos, zucchinis, algunos tomates también, que están en plantín ahora chiquititos, pero todavía es época para sembrar y tener una buena cosecha. Entonces, ¿qué pasa en este momento en la huerta? Hay como un recambio de todo, absolutamente todo junto. De las plantas que estaban en invierno y que, en mi caso, estoy buscando que den semillas, entonces los brócolis, los coliflores, los kale y todo eso no se sacaron todavía de la huerta porque están los frutitos, las chauchitas, las vainitas, donde están las semillas y demás. Y está el recambio también de la parte mezclado con eso, de los tomates ya crecidos, de las plantas de verano y demás ya crecidas, y las que estoy agregando. Entonces es como un equilibrio entre las tres cosas. No solo dos, sino que tres. Porque está, o sea, los distintos niveles de las plantas nuevas y el final de las plantas de invierno. ¿Y qué pasa con esas plantas de invierno? Otra enseñanza de la vida. Son plantas que se van a morir porque hicieron su ciclo, ya cumplieron una función en la huerta y están dando sus frutos. Eso que va a perdurar en la vida, eso que esa semillita que va a quedar y va a volver a dar plantas y demás. O sea que es su propósito en la vida para darle una enseñanza a las variedades, ¿no? O sea, se transmite todo eso que la planta aprendió a través de la semilla y perdura en el tiempo por una eternidad, tal vez, porque van a ser años y años que esas plantas van a volver a dar más plantas. Y cuando esas plantas ya llegan a su fin y uno sabe que van a terminar, es como que no tiene un futuro la planta. Uno es como al sacarla, también al terminar ese ciclo un poquito antes de lo que terminaría naturalmente, es como que uno siente que está haciendo una eutanasia piadosa, donde saca lo que ya no tiene futuro y deja que entre luz, que no chupe el agua que le está sacando a otras plantas, que prepare esa tierra para recibir nuevas plantas, nueva vida en la huerta y en la vida. Vamos a ver un poquito cómo está, ¿no es cierto? Creo que hay una verdad bastante grande en eso. Nadie dice que sea fácil, porque cuando uno saca a las plantas que están terminando su ciclo, siempre queda la duda de si esa planta podría haber seguido dando frutos, dando semillas, dando vida, alegrando a la huerta. Pero hay veces que no. La mayoría de las veces, esas plantas tienen un ciclo que se sabe que está terminando. Entonces, es dejarle el espacio, el lugar, la nutrición, la vida, todo, para las nuevas cosas que entran en la huerta, que pueden tener más chances de sobrevivir con más nutrientes, con más sol, con más espacio, con más vida, con más cuidados. Y no que nos chupe la vida una planta que está terminando su ciclo. Y el tiempo, y todo, y el corazón. Vamos a dar una vueltita en la huerta. Y nada, gracias por estar de aquel lado y acompañarme siempre y nada. Y por cierto, hablando de dichos y de moralejas y de cosas de la huerta y la vida, voy a poner un videito acá, que gracias Lola por esto, porque
Mira, no me quiero emocionar, porque sentí que mis palabras sirven, que le llega a la gente, que las puedo compartir y alguien del otro lado puede agarrar una palabrita, una frase o algo y usarla para sentirse mejor en la vida, para hacer cosas, para compartirlas, para transmitirlas, para que alguien, ya sea que vea directo este video o que sea conocido de conocido de conocido, le sirva alguna palabra, algún hecho, algún algo. Gracias. Vamos a caminar y ver un poquito cómo está lo que les estoy diciendo de ese equilibrio entre las tres cosas. Lo que todavía recién estás germinando, saliendo, lo que ya está dando fruto y lo que hay que sacar de la huerta y de acá. Bueno, vamos a empezar un poquito a mirar la huerta, pero antes quería mostrarles que estaba cosechando remolachas ayer, porque en todos los canteros sembré cosas que son rápidas de cosechar para poder aprovechar todo ese espacio y esa nutrición. Nada, no todo es para semillas, obviamente, ¿no? Pero es un equilibrio, algunas sí, otras no. Y de paso quería mostrarles justamente acá esto que parece como abandonadísimo, donde estaban los alcauciles. No está tan abandonado, porque si ven esta florcita de acá, a ver si puedo hacerle zoom sin que se me vaya todo para cualquier lado. Miren lo que es esto, es una belleza. Esa flor es lila intenso con el sol, impresionante. Allá. Y acá, justamente lo que yo les decía, que hay espacio en el medio. ¿Y qué pasa con ese espacio? Empiezan a crecer algunos yuyos ahí entre medio de paso. Que el plástico, yo lo había puesto en algún momento plástico y eso quedaron algunos pedacitos, pero el resto se lo fui sacando para justamente... La idea es primero el plástico para evitar que salga tanto yuyo. Pero en este lugarcito ahí me empezó a salir de vuelta. Así que además de sacar eso, voy a poner zapallos entre medio, que no van a molestar al ciclo de los alcauciles. Entonces es una dinámica que aprovecho el espacio una vez que los alcauciles están fuleritos, porque en realidad no es que están fuleritos, es que están dando sus flores que ya pasaron y acá abajo se van formando las semillas. Ahí abajo, bueno, no quiero sacarlo ahora, pero se van formando esos panaderos que van a tener semillas adentro. Y aprovechando entre medio otros cultivos que no molesten el tiempo de latencia en que estas plantas van a estar como feas, entre comillas, hasta que vuelvan a su ciclo. Entonces ese espacio lo voy a aprovechar con zapallos, en este caso. Puedes poner cualquier cosa entre medio, pero yo prefiero porque en ese lugar los tengo separados y no se me cruza con ninguna otra. Para allá también hay otro alcaucil, que está hermoso, la flora. Acá tenemos chauchas, por ejemplo. No sé bien cómo encarar el tour, así que voy a ir viendo. Bueno, acá un pajarito que algo comió y se paró en el arco y estuvo decorándome las chauchas Thai. El diente de león rosado que estaba acá abajo ya no está más. ¿Por qué? Porque cumplió su ciclo. Pero tiré a propósito ahí un montón de semillitas y tendrían que volver a empezar a salir, calculo que en febrero, seguramente, febrero o marzo. De lo cual ese área abajo de las chauchas no lo voy a tocar para que se recambie automáticamente. Si no lo hacen, obviamente voy a sembrar porque... por suerte tengo semillas este año. Al lado de las chauchas metí unas variedades de tomates. Al lado sembré unos zucchinis. Zucchinis, sí. Entre medio hay unos maíces. Hay una cantidad de variedades por cada cantero que no tiene nombre. Ahí hay una línea de pequeños maíces. Creo que son el frutilla. Eso hasta que no sale el fruto no lo voy a identificar, pero no me importa. Justamente lo sembré sin nomenclatura, digamos, porque me divierte también ver los frutos y de golpe... ver, uy, mirá, tiene los granitos rojos, los granitos blancos, etcétera. Los sembré bien separados, pero los maíces saben cómo es el tema, que a veces te pueden salir alguno que otro cruzado, porque estás demasiados kilómetros de distancia para que no se te cruce ni un granito. Puede pasar, pero dentro de todo, el 80% de las semillas están bien seguras de la misma variedad. Y si no, alguno de color es divertido encontrarse también. Pongo un poquito de eneldo por acá. Estas son las chauchas Python Snake.
que me quedé sin stock ahora, que esto lo voy a tener que, no, esto lo voy a hacer con más cuidado porque con una mano voy a hacer lío y son plantas que no quiero que se me vayan a quebrar. Unas sandías por acá que van a colgar, digamos, a correr por los pasillos seguramente o entre medio de las otras. Tomates, zinnias, hay unas chauchas ahí abajo que no se cruzan con estas, sino que y las sandías están a destiempo. Estas chauchillas ya están teniendo florcitas también. Y los tomates los puedo de abajo para que estas chauchas no son las que crecen enredando, son bush, lo que se llaman, que son arbustitos. Después están, acá está otro ejemplo de lo nuevo y lo viejo. Acá están unas zanahorias, Rush Sang, que están dando flores y ya están empezando a dar semillas, ya están formaditas ahí, si se llega a ver. Hoy me van a tener que disculpar que el sol está tan fuerte que la pantalla no la veo, así que estoy adivinando un poco dónde emboco la cámara. Y acá los rabanitos están dando semillas ya, dieron algunas flores y están dando ya las chauchitas de semillas. Estos son los rabanitos Málaga, que son una nueva variedad de rabanitos. Acá hay más. No va a haber demasiado stock, pero algo va a haber este año. Hay otra cosa que tienen que saber, que en todas las huertas, todas las personas, todas las plantas, etc., pasan cosas inesperadas. Y, por ejemplo, en este caso hay unas que salen un montón de chauchitas. Y esta, por ejemplo, se secó. Se me secó y salieron muy chiquititas en un grupito de las chauchitas y el resto no. Esta no voy a guardar las semillas, pero claro, desperdicié el rabanito, digamos, porque el rabanito no lo podés consumir si querés que se formen semillas. Entonces todo tiene sus pros y sus contras. Entonces yo en este caso estoy guardando semillas, pero no puedo disfrutar las raíces, que son, digamos, llamémosle los frutos, que está mal llamado, pero el fruto le llamamos a veces a lo que consumimos, ¿no? Que es la raíz. Y entonces es como que, bueno, decís, no como eso para tener las semillas, y cuando no tenés las semillas, tenés la desilusión de que no usaste el fruto. Pero ¿cómo sabés qué fruto usar y qué planta va a convertirse en lo que vos necesitas para trascender, ¿no? No podés saber. Entonces, igual que en la vida, uno apuesta a dejar crecer algo que no aprovechó en su momento, para que a veces pasa que no lo podés disfrutar después. Pero a veces hiciste lo correcto y ese fruto que dejaste que se convirtiera fruto, que dejaste que se convirtiera en esa planta hermosa que creció, te dio semillas, te dio frutos, te dio flores, y tuviste la suerte. Y la suerte y más, porque todas las cosas que pasan no es solamente suerte, sino que obviamente son todas las condiciones en la vida que van pasando en ese ciclo de la vida de la planta, ¿no? Es como en la vida, es como en la misma vida de una persona, de una planta, de un animal, todo. Es una experiencia de huerta de vida. Estos tomates, ustedes me entienden, estos tomates están preciosos, dando flores y por ahí había frutos. Miren el tamaño de estos frutos. Y todavía están recontra verdes. Ahí no lo tengo anotadito, pero está en el mapita. Uno de estos era, si no me equivoco, el Brandywine amarillo. Brandywine yellow o Brandywine amarillo está anotado. Acá hay unas chauchitas entre medio. Y acá tenemos la otra parte, el cilantro. Y acá tenemos las semillitas, que a las semillitas del cilantro se le llama coriandro. Cuando uno compra el condimento, esto se llama coriandro, que en realidad son las semillas del cilantro. Y ahí va de vuelta a la tierra. ¿Qué pasa? ¿Esto está seco? No, no está seco. Terminó su ciclo. Esto ya está, pero recontra para sacar. Pero ven, todavía hay unas ramitas que tienen algunas florcitas. ¿Qué pasa? No está muy bien, porque en realidad pasaron más tiempo del que tenían que pasar en la huerta y es como que no voy a sacarle mucho provecho a lo que sigue vivo. Entonces acá es esa eutanasia con bondad para que la planta deje lugar, ese espacio, para que crezcan otras cosas lindas. Como estas chauchas, por ejemplo. Que miren lo que es esta flor, este color, un rojo, ¿cómo le llaman esto? Rojo bermellón, rojo,
alguien que estudie diseño, que sepa los colores exactos, que hay tantas tonalidades de distintas cosas. Y creo que es muy a ojo y depende el gusto de cada uno cómo llamar a cada color, ¿no? Pero bueno, ven, este cilantro está perfecto, está chiquitito y este lo dejo porque todavía tiene mucha vida que dar. Si bien el ciclo en el verano se va a pachuchar en la planta, todavía está perfectamente dando todo de sí en la huerta. Así que alguien, una plantita que lucha por quedarse acá, es bien recibida en la huerta de Incos. Bueno, acá las chauchas hay que guiarlas un poquito y después ya se enganchan solas. Es el primer empujoncito, ¿no? Igual que toda relación en la vida, hay que darle un primer empujoncito para que sola se afiance y que quiera estar en la huerta, porque tanto con las personas como las plantas no tiene sentido trabajar tanto por una cosa que no corresponde donde uno quiere que esté. Acá, por ejemplo, tenemos... Uy, estoy con la sombra. A ver. Tenemos un ají, otro ají. ¿Qué pasó acá? Se curvó porque si crecía para acá arriba iba a tener mucha sombra. Entonces, esta lechuga del invierno pasado, que no dio flor, no dio semillas, la saco y la cuesto para que haga de mulch y le dé espacio a las plantas nuevas. Entonces estoy, digamos, matando una planta que en realidad no es matarla, sino que es ayudarla a que deje espacio a estos ajíes. Y las albahacas acá se pueden, si son para que dé más hojas, estas así como está, hay que cortarles esta parte, utilizarla, esto está con bichitos, algún bichito, es orgánica la huerta, así que bichitos van a ver. Y esto lo uso de mulch también porque hay mucha. Pero hay que cortarle, podarle las puntas para que se haga como un arbustito y tarde más en florecer. Entonces te va a dar muchas más hojas durante más tiempo. El resto, yo algunas no lo hago, algunas sí lo hago, otras no. Porque si no, miren, esta ya floreció. ¿Qué pasa? A mí me viene bárbaro porque esto va a dar semillas. Pero esta planta, al empezar a florecer antes, va a terminar antes su ciclo y las hojas se ponen un poco más amargas al florecer. ¿Por qué? Porque la planta dedica toda su vida a la floración, a las semillas, como los humanos con los hijos. Cuando uno tiene sus florcitas y sus bebés, le va a dar todo su cuidado a eso. Porque es lógico, ¿no? Es la naturaleza. Uno cuida su descendencia. Y las hojas quedan más amargas. Entonces, ¿qué pasa? Nos llama la atención también a los depredadores. O sea, uno no quiere comerse esa planta, entonces la flor tiene más chance de sobrevivir. Pero si uno le corta esto antes, o ahora, si lo ves que empieza a salir, lo cortas ahora, yo no lo voy a cortar esta, esto se retrasa y vuelve a salir más hojas y la planta le da toda su savia y su energía a las hojas. Y si no está la flor, el fruto obviamente no le puede mandar energía ahí. Acá, ¿qué pasa con estas lechugas? A ver, cambio de lugar. Como todas estas hojas le está dando sombra a lo que está atrás, yo en la huerta para semillas, que las lechugas estas están dando unas flores hermosas, unos pimpollitos que se van a abrir y van a dar flores que todavía no me acuerdo si van a ser amarillas o blancas. Todo esto que está bajo este follaje súper amargo, porque ya está dedicado a la flor, lo saco. Y lo dejo como mulch. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el sol. Y, ven, esto se hace con dos manos igual. Yo estoy acostumbrada, pero no lo hagan con una porque pueden quebrar la parte de arriba. Que alguna vez me ha pasado. Entonces ahí dejo libre para que no moleste a las otras plantas. Lo mismo acá. Siento que estoy desvistiendo la lechuga. Pero, y eso le sirve, el mulch, abajo, para que... No, para que retenga más la humedad, para que el agua no se vaya tan rápido, etc. Entonces esto favorece, ya que estoy, lo hago acá con ustedes, favorece muchísimo a las plantas que están atrás. Estamos, acá había otra, casi rompo esta. Sentí que había una puntita de lechuga ahí. Bueno, entonces desparramos un poquito el mulch. Con eso ya basta por ahora, después si no la vengo a socorrer un poquito más. Y acá hay unos ajíes.
También, acá hay un melón. Un meloncito que va a estar muy contento que le haya sacado las lechugas. Así se puede agarrar ahí. Acá tenemos amaranto. El amaranto melena, que es un town rojo intenso, un bordó espectacular, es la flor, los frutitos. Entre medio que tenemos los tomates de aquel lado, tenemos más albahaca acá, las berenjenas con mi sombra. Ay, 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 pisé una flor. Oh, miren la flor que pisé, pero sobrevivió, por suerte. Esto es la flor del puerro, ese violetita, es precioso. Acá tenemos las mismas berenjenas, son la misma variedad porque están enfrente, si no se cruzarían. Mezclados con masajíes, tomates de aquel lado. De todo un poco, capuchinas, más amaranto. Acá salió una ciña colada, pero me encantan las flores coladas. Y acá, hablando de flores, en la berenjena, sí, está saliendo un pimpollito de una flor al mismo tiempo que su nuevo pimpollo de hojas. Estos bichitos, por suerte, los controlé con cebolla y ajo. Me las baquetearon un poco, pero sobrevivieron. Y esto que está acá, yo esto no lo sembré. Esto es un zapallo. Asumo que debe ser un anco, pero puede ser cualquier cosa, salió del compost. Como hay uno y no tengo zapallo cerca acá, lo voy a dejar. Total, ¿no? Después veo qué hago. Acá hay una zanahoria, es toda una diversidad que vale la pena hacerla. Y acá el girasol. Ay, le voy a mostrar esta flor. Voy sacando las hojas de abajo porque en algunos casos había una disyuntiva en girasoles y tomates van o no van. Para mí van siempre y cuando uno los pode, así como hice con este, que queda el pimpollo, el girasol y abajo vacío. Lo mismo que las lechugas, si no, no pasa el sol y el viento, el aire, todo, y los tomates les agarra hongos. Entonces necesitas que tenga despejado la parte de abajo para poder tener el girasol junto con los tomates. Ahí podés poner una chaucha que crece para arriba y queda impecable, re bonito. Lo mismo acá, de este otro cantero también, en estos también. Ven que están los girasoles bien pelados. Y ahí ya tengo que empezar, ahí ya me estoy durmiendo un poco, que tengo que cortar unas 4 hojas más en cada uno, para que quede solamente el pimpollo. Y acá dejé, como no tenía tomates atrás, dejé los chupones, digamos, que van a salir florcitas. De estos no guardo las semillas, pero sí me los llevo para adentro para poner en un florero. Entonces espero a que esté la flor. Y miren lo que es esta flor. Es preciosa. Miren lo que es ese girasol, por favor. Es una locura. Rojo, rojo, rojo. Este es el girasol Velvet Queen. Por quien lo quiera buscar en la web, están realmente, son preciosos. Es una cosa, es un atardecer en el horizonte, parecen. Bueno, nada, más zinnias, que acá ya empezaron a florecer. No las rotulé, pero sí puse las distintas variedades separadas. Ay, se me está durmiendo la mano. Puse acá también unos tomates que me faltaban. Las equináceas, miren. Esta es la double decker, pero esta de acá abajo no salió doble. Tendría que salir doble, pero esta no lo hizo. En las double decker algunas salen así y otras en la misma planta salen dobles. Lo más seguro es que, por ejemplo, este salga doble, porque veo que tiene como distintos pelitos, estambres, estigma, etc. Y acá esta salió más chiquita, el pimpollo. Entonces, y esta salió más grande. Entonces hay una especie de dimorfismo en la misma planta. Acá puse unas sandías, que acá veo que vino la capuchina para este lado, que todo bien, pero vamos a correrla un poquito para allá. Así vamos a guiarla un poquito para que después siga su camino. Y hasta que estas sandías, que quiero intentar de que crezcan para arriba, no sé si va a funcionar o no, pero ¿por qué no? En general las sandías no las había puesto nunca en un arco todavía, pero siempre hay una primera vez. Y acá estas son unas chauchas nuevas que los mostré en un video cortito, que es la Black Knight
bean runner, digamos, ¿no? Runner quiere decir que crece largo, que corre por, en este caso lo podés poner en enrejados. Black Knight, que los porotos son negritos y las flores son rojas también, ese rojo vermellón, como la otra, como la que tengo ahora todavía en la página web, que hay una. Black Knight. Black Coat, es abrigo rojo, de abrigo negro, que es que tiene la cápsula negra, digamos, del poroto. Pero esto es hermoso. Ay, yo tendría que abrir alguno. Después voy a mostrarles en otros videos cortos cada una de las variedades. Acá estos tomates son súper versátiles, tienen un crecimiento determinado, no crecen más que esto en altura. Ahí hay un abejorrito bebé parece. Igual son jorobados desde chiquitos, así que más vale no molestarlo. Pero están polinizando las flores del tomate, así que muchas gracias. Lo que sí, no voy a meter la mano justo donde está el abejorrito. Vamos a ir por acá abajo. Esta es una variedad de tomate cherry, pero determinado, que es el... Bueno, nada, ahí tenés de todo. Tenés los que son indeterminados, que crecen como locos, y tenés estos, que es una variedad que traje semillas de chile, que son los cóctel, el tomate cherry cóctel, que crece hasta esta altura. Entonces les puse un palo a cada uno y los voy a armar distinto. No los voy a hacer con los otros estilos de soportes, sino que más tranquilos. Hice como un grupo, lo cual uno puede decir, los pusiste muy cerca. Sí, los puse muy cerca. Están a unos 20, 30 centímetros de uno de los otros, pero hice 4x4, digamos, 4 plantas por 4 plantas en esa esquina. Nunca los había sembrado así, estoy probando. Por ahora están realmente impresionantes las plantas. Después lo bueno es poder comparar los resultados con las otras formas de hacerlo. Esta se me soltó el hilito que le había puesto al tutor. Pero ven que, como no hay otras plantas altas alrededor, está la menta, que la voy podando para que quede bajita y ayude también los olores con los... insectos beneficiosos y los no tantos. Y acá pasa, los podé bastante abajo y pasa el aire. Entonces cada tanto lo que hago, sí, es podar estas hojas de abajo, que le dé espacio también, y las pongo a veces como mulch o a veces las pongo en el pasillo, si veo que tienen alguna enfermedad o que pueden llegar a tener algún amarillentado o algo, las tiro en el pasillo, después eso se hace compost eventualmente y ese compost lo devuelvo a los pasillos. Acá tengo berenjenas, que están bajitas todavía, es tiempo con los tomates. Las mostazas, no es la mejor época para sembrar mostazas. En este caso las que tenía chiquitas, o sea, de casualidad, porque podría haber pasado, podría que no, me la comieron bichos, la segunda tanda de mostazas. Pero bueno, a veces pienso que si no hubiera puesto la segunda tanda, me hubieran comido los bichos la primera tanda y me hubiera quedado sin mostazas. Entonces estoy agradecida en que hayan comido solo una tanda de mostazas y no todo. Hay que ser agradecida en la vida con las cosas que uno tiene, porque a veces no las ve hasta que se van. Entonces yo acá, al no tener una de las tandas, me quedó la segunda tanda y la veo y está y la agradezco que esté. Acá que tenemos, voy a agarrar un poquito del compost del pasillo, que está semi hecho, y voy a tapar este agujero que me hizo algún pajarito para que sobrevivan los... Esto es yuyo. No, esto no es yuyo. ¡Oh! Esto es melón. Vamos a dejarlo ahí. Me parece que hay dos ahí. Me parece que uno es melón y el otro no. Pero bueno. Ah, no, está la semilla, esto no es. Estaba la semilla junto con el yuyo y yo pensé que venía de ahí abajo. No, con razón, digo, esta es media rara. Bueno, esto sí, estos son unos melones que tengo, que no me acuerdo bien exacto cuál es, pero están por ahí marcados en el mapita. Creo que era el golden, algo de golden. Y... del otro lado tengo también, bueno, tengo unas sandías, hay tomates que están todavía en flor. Estas todavía no tienen fruto, que son una variedad nueva.
Así que una nana, también los nombres. Después les voy a mostrar cada uno con cada nombre, lo prometo, cuando salgan los frutos. Acá, bueno, volvimos a lo mismo que estábamos antes, che, al principio. Acá tenemos unos girasoles que estoy esperando a lo loco que se abran, que ya están los pimpollitos. Estos ya tenemos, que son, en la página están los Astra Rose, que son unos girasoles enanos. Entonces, en este caso lo puse al lado del arco para que atraigan polinizadores y que no me vayan a tapar y dar mucha sombra en el arco. Lo mismo abajo puse, que son más delicadas, las equináceas. Estas son nuevas equináceas sembradas. Y van a recibir justamente un poquito de sombra y de resguardo de los girasoles, de la selga que está acá, de ahí, si no me equivoco, hay una borraja. Estos son más maíces, que después los voy a ralear. Más que ralear, los voy a trasplantar como si fuera uno por medio, más o menos, pues los puse en grupitos. Y acá hay yuyos. Los voy a ir separando y distribuyendo de la mejor forma posible. Bueno, nada, todo va enganchando, ¿no? Acá hice un cantero nuevo que trasplanté todo este yeso que había salido en otro lado. Lo puse acá, puse un pomelo rojo, no rosado, sino que rojo. Me encantó, lo encontré en un vivero de San Pedro. Y por cierto, tengo unos arbolitos que me van a llegar lunes o martes. Los voy a... tendría que abrir la caja con ustedes de los arbolitos, a ver cómo llegan, porque quiero... Les dije que había querido... Bueno, quería vender árboles de Misiones para que vengan acá a Buenos Aires, pero se me complicó muchísimo con el tema del envío. Entonces, bueno, nada, como no puedo ofrecer, porque no puedo saber el precio, y ahí hay Marvel del Perú. Y esto está para arreglar. Acá se viene el... Bueno, ahí están las semillas. Esto es de el nabo blanco, que ya pasó a mejor vida y ya está. Cumplió su ciclo en la huerta y todavía tiene en su memoria, lo tengo en su memoria, en mi memoria, porque estas semillas las voy a utilizar en mi vida, ¿no es cierto? Para ofrecérselas a ustedes en la página web y que sigan estando y perdurando por la eternidad. Bueno, este rinconcito lo voy a reacomodar, todo esto y todo aquello. ¡Siguen las botellas! Miren, no las saqué. ¿Vieron? Todos tenemos fallas. Esa es mi debilidad, esas botellas. Las tengo que sacar y no puedo prometerlo en cada video porque ya es ridículo. Pero bueno, ustedes me conocen, yo las quiero sacar. Con mi mente las estoy sacando, pero no las saqué. Bueno, todo esto que está como... ya me está poniendo loca. Está muy... no lo logro mantener porque acá me agarra mucha sombra después. A partir del mediodía ya tiene demasiada sombra. Los pastos es una cosa, ya no lo puedo controlar, la grama. Así que tengo que deshacer todo esto. La menta sí está muy linda ahí atrás. Así que eso... pero tengo que deshacer y reacomodar esto. Por eso puse el yiso y las marvel y el frutal, digamos, el pomelo. Porque quiero... que sea algo permanente, no un recambio de cultivos. Bueno, ahí los espárragos es permanente también, porque eso no lo podés sacar así nomás, sino que siempre te salen en el mismo lugar cada temporada. Pero, no sé, voy a reacomodar. Por ahí, entre medio de eso, poner otros frutales, como que todo esto va a ser otra cosa distinta. Así que ese es un proyecto para... fines del verano, porque en el verano ponerse a paliar y hacer de cero cosas a veces no está tan bueno. Los frutales que puse acá, bueno, estas, las flores, son las escabiosas, son una cosa de locos. Ya hay semillas en la página web, no te duermas, que estas son plantas perennes. Así que están todo el año, vuelven a salir ahí mismo de la raíz y de las semillas. Y todos los frutales que puse acá en el medio, entre medio de la menta y demás, están impecables. Y el tamaño que van a crecer va a ser justo para que no moleste a los canteros de al lado, por la distancia que tienen. Y sí den un resguardo acá en el medio, que va a venir bien. Todo lo que es un equilibrio sano entre sombras y sol es siempre bueno. Acá este árbol, ustedes pueden ver perfectamente, yo tengo, bueno, no quiero apuntarles con el sol ahí, ¿no? Pero tengo ese árbol, ese álamo gigante en el medio de la huerta, del cual, si no lo tuviera, yo creo que
sería realmente una tortura para muchas plantas en la huerta, porque los veranos, en invierno se le caen las hojas. Sí tendría que podarle un poquito las ramas, estas dos ramas, porque eso sí me da demasiada amplitud de sombra. En cambio, para arriba, es como que las plantas descansan un poco, las del otro lado del árbol, a la tardecita, reciben un poco de sombra y ¿viste? Cuando hacen más de 35 grados, es como que no lo soportan las plantas, ni los tomates. Para los tomates el sol todo el día es demasiado intenso. Yo no quiero poner media sombra, esto, lo otro, porque me gusta dejarlo en la intemperie y cuando, bueno, las plantas cumplen a veces un ciclo más corto, porque a mí se me mueren plantas antes de lo que tendría que ser el ciclo. Los tomates rara vez me llegan hasta abril, pero porque está en intemperie, los riego cuando los riego, cuando llueve, soy muy dejar hacer, ¿no? Dejar ser, más que nada, las plantas. Total, mientras que me dé algunos frutos y demás, que los frutos sean sanos, el resto, bueno, es, ¿no? Es tiempo ganado a la vida de la planta. Y acá, las plantitas que, bueno, las equináceas estas son las clásicas, clásicas equináceas. Las otras que no sé si las llegaron a ver en parte del video son las bien fucsia oscuro. Y acá estos melones o sandías que había trasplantado, que no sabía qué variedad era porque me habían salido en el compost, acá ya hay frutito. Vieron tipo los cucamelon, que son los gherkin. Estos son los pepinos gherkin, en realidad, que yo pensé que eran meloncitos. Esto está para comer ya, justito. Es re bonito. ¿Vieron que hay frutos ya? Hay frutos, hay flores, hay todo. Hay nuevos frutales que salieron de esquejes. Los espárragos son una cosa que, gracias a Dios, que en algún momento se me ocurrió poner espárragos en la huerta, porque todo desde julio que vengo comiendo espárragos. Cada tanto sale alguno después de una lluvia y miren, y esto. Estos son los girasoles más pequeños y bonitos que vi en mi vida. Se llaman teddy bear, osito de peluche. Los ositos teddy. Y sí, tal cual, cuando empezó yo pensé que iba a ser más chiquitito. Digo, no, esto es un girasol como un chiquito, pero no. Es como, ven que es como un felpita que tiene acá. Ay, es tan lindo. Ahora cuando salgan los otros vamos a ver cómo quedan todos juntitos. Acá puse unos, vinieron, son nuevos y me vinieron bastante poquitas semillas en el sobre, así que puse unos ahí al lado de los melones, que si no me equivoco son los delicata estos. Sí, estos son los delicata, los melones que la variedad se armó acá en la huerta de Incos. Y bueno, está mezclado con unos tomatillos de Malinalco por ahí, hay sandías, hay unos tomates, hay melones, están los sweetness por ahí atrás, del otro lado, que tienen a destiempo, porque como ven recién están chiquititos y estos ya tienen, están formando los frutos, las flores, los frutos. Acá tenemos otras chauchas nuevas también, que son también runners, digamos, que crecen. Por acá vamos a ver qué tan alto crecen, de variedad nueva. Qué lindas que son, violetitas. Estas ya están para cosechar, las chauchas, para comerlas como chauchas. Y hermosas, la verdad, qué hermosas. Y las florcitas, miren lo que es la florcita. Acá está la sombra, pero es una cosa de locos. Me encanta tener toda esa variedad de colores, de flores, de frutos, de todo. Y acá vienen más girasolcitos teddy bear. Acá más florcitas violetas. Puse unas ciñas entre medio, porque cuando estas crezcan más, abajo va a quedar pelado y quiero que haya flores ciñas. Entonces es como un Tetris a veces la huerta, donde si aprovechás, si tenés un cantero y aprovechás los espacios, los tiempos en los cuales las plantas van teniendo su ciclo, podés tener una cantidad de producción en un metro cuadrado. Porque esto, por ejemplo, es un metro cuadrado y tenés chauchas, ciñas, girasoles, ocra, por ahí había un par de zapallitos, de zapallos. Podés tener de todo en un metro cuadrado. Entonces multiplica eso por los metros cuadrados que puedas tener y podés tener tanta cantidad de cosas. Acá hay dos ajíes que quedaron guachitos, pobres. Se me murieron las otras plantas y logré trasplantar dos. Después allá hay más tomates que están enormes, deben tener, a ver, porque este hace un tiempito que no lo veo. Ah, por cierto, acá tenemos repollito de Bruselas, listo para
terminar su etapa. ¿Y qué hacemos con el repollito de Bruselas? Bueno, espero tener una tijera porque no puedo sacarlo con una mano. Me quise hacer la agrandada y sacar los repollitos, pero bueno. Acá terminó su ciclo los repollitos de Bruselas. Estos no, están en la misma época. Este, miren, ahí quedaron chiquititos. Ahí se truncaron un poco, pero están. Y este también, este no tiene ya. Pero por lo menos la planta está. Vamos a ver cuándo empieza a dar de vuelta los brotes. Que son los repollitos del tronco, salen todos por el tronco. Acá esta lechuga llegó a su ciclo y dio florcitas y semillas y yo me olvidé sacarla. Hay veces que descuidamos las cosas en la huerta y no por eso dejan de tener su ciclo. Pero a esta sí. Esta se va al compost. Está la cantidad de flores que tiene. Ah, esta es de la lechuga. Estas son las flores de la lechuga. Parecían las del tomate, digo, ¿qué pasó acá? Bueno, estos tomates mezclados con albahaca. Que acá salió jaspeada. La morada y jaspeada. Y acá se me cayó un tomate. ¡Oh! Pero está vivo, está vivo. Esto no tendría que haberlo hecho de levantarlo sin tener hilito para atarlo. Pero bueno, lo enganché ahí y después lo ato. Quería ver si había frutos acá. Pero sí, miren. Estos, si no me equivoco, eran los grápoli. Pero no, no son los grápoli. Bueno, ya vamos a ver cuáles son. Que están anotados por ahí. Pero... ¡Ay, tomate! Sí, tomate de grápoli. A ver, que no me haya equivocado y puesto dos distintos, porque el otro parece más redondito. No, está bien, son los grápoli, sí, sí. Sí, señora, que son los grápoli, que son como un perita más chico. No son cherry, pero no son perita. ¿Es Superman? No, es un avión, no, es una bala, no, es Superman. El tomate es Superman. Qué pavota que soy. Pero es verdad, porque no es ni uno, no es la otra y es riquísimo. Es bien italiano. No, no quiere decir que sea italiano sea rico, pero en este caso es el clásico tomate italiano. Acá puse, ahí hice un experimento y metí unas chauchas que salieron temprano, antes de los pepinos. Las chauchas no les gustó mucho acá que había demasiada agua. Espero que demasiado húmeda esta parte cuando riego. Por las mangueras que tienen sus problemitas, que cada tanto hay que el riego no es perfecto y hay que ir arreglándolo. Pero los pepinos los voy metiendo, que se vayan enganchando en la reja. Y las chauchas en este caso llegó a dar frutos, miren. Llegó a dar frutos, que esto es importante. Estas eran unas chauchas tirabeque que me había dado una amiga cliente. Y estos pepinos, ¿qué hacemos? Los guiamos un poquito para que se enganchen o entre las chauchas o entre el enrejado. Los yuyos, mira yuyo. Ay, yuyo, yuyo. A ustedes también los vuelve tan locos los yuyos. Porque esto de hacer huerta... Uy, ahí saqué el pepino y todo. No, pepino no se saca. Esto de hacer huerta orgánica es hermoso, pero te lleva tiempo. Así que cuando regales verdura, regálale verdura a quien aprecie todo ese trabajo que uno hace en la huerta. Porque quien te dice, es lo mismo comer la remolacha que la remolacha de la verdulería. Ay, hay veces que me dan ganas de engramparle la lengua con la brochadora. Pero bueno, me sale el indio de adentro. Pero bueno, nada. Más allá del laburo que uno hace, si fuera solo eso, si fuera solo la diferencia de laburo, bueno, más sí, comprar en la verdulería. Pero esto no tiene químicos, es tanto más sano. Entonces no es solamente el laburo que tiene, sino que es lo que vos no ves. El alma de la huerta, de las verduras, es esa cosa que es sana, que es buena. En cambio, a veces, de verdulería a veces puede ser que sean de lugares que sean orgánicos o que no usen tantos pesticidas y demás. Pero vos lo que no ves es lo que tiene adentro, como en las personas, que uno no ve lo que tiene adentro, que a veces se ve por los ojos y a veces no. Bueno, cuando vos ves los tomates que no son perfectos, pero estás viendo por los ojos del tomate que eso es sano, que no tiene nada escondido. El tomate perfecto, hermoso, redondo, impecable, por dentro... Ya sabes lo que hay.
Así que, en fin, y acá tenemos una cosmos hermosa, que esta, ay, es la única semilla que me quedaba de un sobrecito. Miren lo que es este color, ¿no? Como colores pastel. Y es la Cosmos Rubinato, que el año pasado no me había dado semillas, no pude ofrecerle semillas a ustedes porque se me había muerto la única planta. Y acá, no tenía una, tenía dos semillas y están las dos vivas. Así que ya he empezado a dar flores. Ojalá que pueda sacarlos con mucha dedicación este año para que me queden, para que perduren. Y acá voy a aprovechar porque esta hoja, cuando ven estas hojas así que empiezan a ponerse amarillentas o demás, sáquenlas de los tomates, porque así evitan que se transmita rápido algo en la planta. Y por cierto, acá, este es el fruto de goji, que estas son las plantas que estaban con los... Esta está seca, sí, esta está para podar un poquito. Que estaban con los espárragos del otro lado, que limpié el cantero para sacar todos los yuyos, la grama, además saqué todo, palié todo, volví a llenar todo y me volvió a salir yuyo. Son esas cosas, qué bueno, ¿no? Uno ayuda, pero la naturaleza tiene sus planes. Punto. No hay con qué darle. Acá está mezclado las habas con otras chauchas, que esto hice más chauchas para comer que para semillas. Acá tengo que volver a sembrar. Sembré algo muy temprano, entonces tardaron un poquito en salir y demás. Acá hay toda una mezcla de lo del año pasado, que son estas acelgas rojas que hay y que están en flor y en semilla ya. Y todo este enjambre es lo mismo, es la misma planta dividida. Y las capuchinas rojas que salieron ahí en la esquinita, que las cuidé desde el año pasado y sobrevivieron, volvieron a salir de abajo y nada, y están conviviendo lo anterior, que está por cumplir su ciclo, y lo nuevo, que ya está dando las flores y en cualquier momento semillas, que estoy casi sin stock en la página, deben quedar 4 o 5 sobrecitos, así que si quieren de estas mismas. Si quieren, aprovechenlas y ya a partir de enero, calculo, van a empezar las nuevas, la nueva camada. Bueno, estos tomates parecen gigantescos, es una cosa de locos. Bueno, gente, los voy a ir cortando y voy a mostrarles toda la segunda parte, segunda, tercera. Es un pedacito que les mostré de la huerta, de haber mostrado menos de un cuarto. Así es, menos de un cuarto de la huerta. Allá al fondo se ven las flores de las salvias azules, que no hay semillas todavía. Me está costando mucho separar las semillas de estas salvias, pero sí plantines que en este momento no voy, ya tuve, no voy a tener de nuevo ahora, pero voy a volver a ofrecer plantines posiblemente en San Andrés de Giles de vuelta el año que viene. Pero un poquitito nomás, no demasiado, es una como edición limitada. Bueno, y todo esto, las vid, la canaleta que hice el otro día. Podría cerrar con eso, che. Aunque acá hay tantas cosas en el medio para contarles qué hay en cada lugar, en cada rinconcito. Pero vamos a dejarlo del cantero que no pude, que pudo con mi genio y que lo tuve que tapar para sacar todo el suyo. Que no, eso ya está, ¿no? Uno cuando no se puede, no se puede. No hay con qué darle. Los pequeños frutales nuevos, tantos zapallos, maíces que hay que resembrar, cosas que pasan. Nuevos frutales. Abrí el corral de Dolly porque toda esta parte de frutales va a tener una nueva vida, un nuevo destino, todo. Y acá ya venía, y acá los estoy mareando, pero acá venía con esta canaleta que separa la huerta, digamos, donde puedo desaguar un poco cuando se inunda demasiado. El otro día estaba complicado, acá tuve varios problemas, se me murieron algunas de las vid por la anegación de la tierra. ¿Qué es eso? Cuando tenés tanta agua constante en la tierra, se vuelve anaeróbico, o sea que no tiene oxígeno, y por ende las raíces se terminan pudriendo. El proceso es más largo, pero el resumen es ese. Entonces, con esta canaleta, que tengo que seguirla, la rehice, digamos, porque ya estaba hecha una parte, pero con tantos años, como les había contado en el otro video, se fue tapando de a poco, y yo la fui tapando también porque pensé que ya no la necesitaba. Entonces ahí sigue para allá un poco hasta una especie de estanque, digamos, entre comillas, pero tengo que rearmarla. Y esta la había hecho el otro día también,
que esta me salvó el frutal, el durazno, que este año no me va a dar duraznos, pero sí el año que viene va a estar re bonito. Lo voy a podar bien y el año que viene va a arrancar con toda. Esta canaleta le salvó la vida a varias plantas. Lamentablemente a las vid no se las salvó a tiempo. Pero el lunes o martes me llegan nuevas. Ya les voy a contar. Y estoy preparando este pedazo de tierra de nuevo con compost y tierra que tenga vida. Porque estos vid, por ejemplo, que están a la misma altura de los que se me murieron, sobrevivieron. Pero bueno, estos no. Los de allá sí sobrevivieron también. Así que hay un girasol que me está creciendo ahí. Lo dejé porque está fuera de donde va a ir la tela antipájaros. Ah, y de paso les muestro por qué tengo que poner tela antipájaros. Miren, estas son las bonardas, que ya tenemos frutos. Y uno ve estas por un lado que tienen frutos y las otras que están chiquititas, están comenzando. La vida que ya está, la vida que viene. Las flores que están, la vida que se viene en las semillas de esas flores. Los zapallos están achicharrados por el sol, por suerte están re bien, estos no me agarraron hongos, los de atrás tampoco, están como achicharrados por el sol, pero nada más. Cosas que pasan, momentos en el día que uno baja la energía y después cuando se va el sol van a volver a estar hermosos. Esta es otra variedad nueva de ancos. Este creo que era el anco, el cuyo orange, pero bueno, después lo compruebo. Y por ahí habían otros que son, ay, hermosos, son unos ancos rugosos. Así que ahí tengo tantas variedades de cosas que quiero mostrarles. Hay otros zapallos por el otro lado, hay otras cosas que, nada. Qué bueno que están acá y qué bueno que el viernes, sábado, fin de semana que viene, voy a mostrar otra parte de la huerta seguramente. Y ya con los frutos más crecidos. Y vamos a cerrar el video con el primer zapallo más grande de la temporada. Le falta el colorcito típico gris, que estos son los sweet meat, que estoy sin stock y están empezando a venir nuevos. Gracias por acompañarme en este tour, donde vimos un montón de cosas, el equilibrio de las tres partes, lo que se está yendo, lo que está dando frutos y lo que todavía está germinando, brotando, dando vida, empezando a dar una vida que va a crecer en la huerta. Gracias por todo, gracias por estar del otro lado, por mirar, por compartir, por entrar a la página web y elegir las semillas que todavía estás a tiempo de sembrar ahora. Y además, para enero es un mes muy complicado para la siembra, pero en febrero ya empezás con cosas del invierno que viene. Entonces aprovecha la compra. Fíjate nada más que hay un montón de cupones en este mes todavía. Y entra y aprovecha y compra para febrero, marzo, cuando empiezan las cosas de invierno. Adelántate, no te duermas. Y nada, gracias por compartir toda esta belleza conmigo, que me encanta poder compartirla con ustedes. Esta huerta que se llena de flores, de vida, de insectos que son justamente buenos para una dinámica sana en la huerta. Y como digo siempre, que nadie te diga cómo hacer tu huerta, porque es tuya. Entonces, con tu vida y con tu huerta, haz lo que sientas que es correcto.